Amables televidentes, bienvenidos todos a Proyecto Vida. Aquí comienzan 30 minutos con la mejor información de dos importantes ministerios en nuestro país: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En efecto, Julieta, temas muy interesantes. Hoy tenemos entrega de viviendas en Cocorná, Antioquia, lavado de manos, se celebró el Día Internacional de Lavado de Manos y también tenemos el Día del Árbol a nivel mundial. Vamos con nuestros titulares y bienvenidos a Proyecto Vida. 50 familias desplazadas de Cocorná, Antioquia, recibieron casa propia. Minvivienda destinará 1.000 millones de pesos para impulsar programa de lavado de manos con agua y jabón. Así celebró Colombia el Día del Árbol. Iniciamos Proyecto Vida con los temas de vivienda y una noticia muy importante, Darío, porque a 51% asciende la ejecución del presupuesto de vivienda al 7 de octubre de este año. Eso corresponde a 475 mil millones de pesos, inversiones dirigidas a los sectores de vivienda y también agua y saneamiento. Veamos en Proyecto Vida. A 51% asciende la ejecución presupuestal en vivienda a la fecha, lo equivalente a 384 mil millones de pesos de un total de 757 mil 400 millones asignados a esta cartera. Estamos muy satisfechos, dimos un gran salto en los últimos dos meses en la ejecución, en particular en el tema de vivienda de interés social, de manera que nos quedan tres meses de gobierno. Vamos a continuar con el acelerador a fondo y lograr no solamente que se entreguen subsidios, sino que ese subsidio efectivamente se convierta en una casa para los colombianos más pobres. Este nivel de ejecución se debe principalmente a la gestión realizada para el Programa de Reubicación Nacional de Vivienda, que se está trabajando de la mano con el Fondo de Adaptación, en la asignación de subsidios a la población desplazada y a los beneficios de las cuentas de ahorro voluntario contractual del Fondo Nacional del Ahorro. 734 mil millones de pesos del presupuesto habitacional son del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, de los cuales se ha ejecutado el 51.3%. El total de estos recursos disponibles se distribuyen en varios programas de ejecución. Tenemos cerca de 400 mil millones de pesos para población desplazada. Ese es el mandato de la Corte Constitucional y nosotros, por supuesto, lo hemos cumplido a cabalidad y lo seguiremos haciendo. Logramos abrir un nuevo programa que se llama la promoción de oferta. Quiere decir que el hogar desplazado o en situación de desplazamiento no solamente recibe un subsidio directo de 16 millones de pesos, sino que nosotros estamos apoyando a las alcaldías municipales, a las organizaciones populares de población desplazada o a otros para que generen la oferta, es decir, para que arranquen la obra. Otro de los programas de vivienda es el subsidio familiar de vivienda, para el cual se disponen 95 mil millones de pesos, macroproyectos de vivienda de interés social con 60 mil millones de pesos y emergencia ola invernal con 177 mil millones de pesos. Para la política de agua potable y saneamiento básico, a la fecha se han ejecutado 90.412 millones de pesos, equivalente al 43.83% de 206.261 millones de pesos, que es el presupuesto total asignado en este rubro. El trabajo se ha materializado en la distribución de recursos de los planes departamentales de agua de varias zonas del país, como Amazonas, Caldas, Caquetá, Cauca, Nariño, Norte de Santander, entre otros, que día a día han ido aumentando sus coberturas y continuidad en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. A raíz de la lista de 120 constructores sancionados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la ministra Beatriz Uribe Botero ha hecho un llamado para que las comunidades sean veedoras ciudadanas frente al tema. En la siguiente nota les contamos qué deben hacer, a dónde deben dirigirse para consultar el listado de constructores vetados, que además lo encuentran en nuestra página www.minambiente.gov.co. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, invita a los alcaldes, a los gobernadores, a las organizaciones populares de vivienda, a las asociaciones de mujeres y a la comunidad en general que deseen ingresar en un proyecto de vivienda de interés social o de interés prioritario, asegurarse antes que las empresas constructoras no se encuentren en la lista de sancionadas por el gobierno nacional. Indagar un poco quién está detrás de esas empresas, porque las personas también pueden crear nuevas empresas rápidamente. Entonces, ¿quién está detrás de esas empresas? Porque a veces incluso estas personas que realmente se les puede cuestionar su comportamiento ético en la profesión
pueden tener 5 o 6 empresas con diferentes nombres. Lo importante es indagar quién está detrás de cada empresa y evitar a futuro que los proyectos de las comunidades más pobres de Colombia queden en malas manos. La comunidad puede utilizar el mecanismo de veeduría ciudadana para ejercer la vigilancia sobre la gestión de entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de proyectos, como en este caso de vivienda de interés social. Las personas interesadas en acceder a la lista de oferentes vetados pueden ingresar a www.minambiente.gov.co. A mano derecha de la pantalla encontrarán un link de color negro que los llevará a un gráfico de una hoja y un esfero. Se pincha allí y automáticamente en PDF encontrarán los nombres de las empresas. Consulten la página, consulten esa lista, aseguren que si una empresa está en esa lista de firmas o de empresas que están inhabilitadas, definitivamente no pueden poner sus subsidios en estos proyectos. Si por alguna razón ya los han puesto, denuncien ante el ministerio o pídanos un acompañamiento especial o a los organismos de control. Un hogar pobre que recibe un subsidio tiene un derecho a una vivienda y no puede nadie engañar a esa familia ni obstruir ese derecho. El Ministerio de Vivienda ya inició las acciones administrativas necesarias para recuperar los cerca de 60 mil millones de pesos de subsidios familiares de vivienda que habían sido girados a las 120 constructoras inhabilitadas. A lo largo de este año estudiamos con mucho cuidado cuál era el historial de todos esos proyectos donde había incumplimientos y donde a la comunidad realmente no se le había terminado el proyecto, o los materiales no eran aptos, o no se cumplía con normas técnicas de construcción. Identificamos 120 empresas y ya tenemos, por supuesto, un acto administrativo mediante el cual esas 120 empresas no pueden operar con subsidios del Gobierno Nacional. Para mayor información pueden llamar a las líneas gratuitas nacionales 018-091-5060 o 018-091-9301. La locomotora de vivienda sigue llevando felicidad a miles de familias colombianas que quieren hacer realidad el sueño de tener casa propia. La ministra Darío estuvo en el departamento de Antioquia entregando viviendas a familias desplazadas. Y fue en el municipio de Cocorná, 50 familias desplazadas obtuvieron casa gratis gracias al aporte de la Nación y también de la Gobernación de Antioquia. Veamos. Vivía aquí pues en una vereda de acá del municipio de Cocorná. Por allá estuvimos trabajando mucho tiempo, estuvimos cultivando lo que fue la caña, el café, el cacao. Ya de ahí empezó mucha violencia, ¿sí? O sea, tiempo atrás que hubo tanta guerra que aquí mataban por ver caer. Entonces ya de aquí le dije yo a mi esposo, si quiere nos vamos para Medellín, porque yo aquí no me voy a quedar. Mi hija, ¿pero dónde vamos a vivir en Medellín? Yo, debajo de un puente si es posible, pero yo por aquí no me quedo. Así como Luz Estela, son miles las personas que perdieron todo lo que tenían por la presión de los grupos violentos que atemorizaron esta zona del oriente antioqueño. Hoy, gracias a programas como Retorno en el departamento de Antioquia, personas como Luz Estela cuentan con una vivienda digna que les entregó completamente gratis el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Nosotros simplemente fuimos a Confama, de Medellín. Allá nos dieron un formulario. Ese formulario lo llenamos y lo dejamos allá. De ahí lo enviaron para Bogotá. Y entonces así por ese proceso fue que gracias a Dios nos prácticamente nos regalaron la vivienda, porque es una vivienda que nos regaló prácticamente el gobierno. ¿Y nos quieres mostrar tu casa? Bien, pues así ya. Venga, muchachos. Es un ranchito humilde, pero bueno, ahí nos vamos. Al igual que Luz Estela, otras 50 familias desplazadas del municipio de Cocorná en Antioquia recibieron su vivienda propia y completamente gratis en un trabajo conjunto con la alcaldía de ese municipio y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Como tal, el municipio de Cocorná registra un retorno de aproximadamente 2.000-2.500 familias a nuestro municipio. Dentro de ellos hay muchos ya apoyados con oferta de vivienda, que es el principal componente, cerca de 1.000 familias en el municipio. Pero obviamente hay una serie de programas y proyectos que se han desarrollado también con todas las familias que han retornado a su hogar. Cada casa tuvo un costo de 16.500.000 pesos, recursos de Fonvivienda y el programa Viva de la Gobernación de Antioquia, para un total de inversión del proyecto de 820 millones de pesos. Antes de que termine el año, se entregarán 205 viviendas más para población desplazada en otros dos proyectos que se adelantan en el municipio y en poblaciones de La Unión y San Pablo, también en el oriente antioqueño. ¿Qué le digo yo a otras personas que quizás están esperando por esta misma situación? Que no tiren la toalla, no. Que luchen y brieguen a salir adelante, porque uno es capaz.
Edna Julieta, ¿usted cada cuánto se baña las manos? Darío, pues es un hábito, por lo menos unas 5 veces al día. Mire, después de que voy al baño, antes de comer, después de manipular objetos, luego de subir en un transporte público, porque allí hay mucha manipulación, muchas manos, bueno, unas 5 veces diarias. Perfecto, pues este es el ejemplo que todos debemos seguir. Esta semana se celebró el Día Internacional de Lavado de Manos con Agua y Jabón. Allí estuvo la ministra, veamos. Con los niños del Jardín Infantil La Paz celebramos el Día Mundial del Lavado de Manos. Tatiana, que tan solo tiene 5 años de edad, me va a enseñar a mí y a todos los colombianos a lavarnos adecuadamente las manos. ¿Por qué? Porque solo el 5% de la población colombiana tiene este hábito y el 57% no lo tiene como rutina. Tatianita, cuéntame, ¿cómo debo lavarme las manos? Se suben las mangas, después se echan el champú. Se sacan harta espuma. Harta espuma. ¿Cómo debo hacer para que me salga harta espuma? ¿Qué movimientos debo hacer en las manos? ¿Así? ¿Después qué más? Después los dedos. Los dedos, muy bien, los dedos. Y después se las lava. Ah, bueno. Después se las lava. En este paso es muy importante que tengamos en cuenta también hacer un uso adecuado del recurso hídrico. Una vez nos lavamos las manos, debemos secárnoslas. Gracias. Para seguir promoviendo programas de sensibilización sobre la importancia del lavado de manos, el Ministerio de Vivienda ha venido gestionando recursos que se destinarán a la segunda fase del programa durante los años 2012 y 2013. Vamos a trabajar con todos los recursos que tenemos en ampliar la cobertura de acueducto y alcantarillado en nuestro programa de vivienda de interés social, pero particularmente en este programa estamos dedicando 1.000 millones de pesos que nos ha dado el Banco Mundial para seguir las campañas. 120 millones de niños y niñas que nacen anualmente en países en desarrollo, la mitad de ellos vivirá en hogares sin acceso a saneamiento básico adecuado, lo que pone en riesgo su vida. Por ello es tan importante que cada vez que una familia abre un grifo, cuente con agua potable. Se están haciendo unos esfuerzos grandes para que muchas familias colombianas tengan una vivienda digna, sobre todo la población más pobre de Colombia. Una vivienda digna con agua potable, pero una vivienda digna con agua potable necesita también unos hábitos de lavado de manos con agua y jabón. Las inadecuadas condiciones de higiene y la falta de acceso a saneamiento básico determinan cerca del 80% de las muertes por enfermedades diarreicas. Por eso los más chicos de la casa saben muy bien qué les pasa si no se lavan las manos. Para que no nos enfermemos ni los de diarrea, ni los de gripa, ni los de vómito. Y no solamente se deben saber las consecuencias de la falta de higiene, también hay que saber cuándo lavarse las manos. Cuando vengamos del parque y cuando vayamos a desayunar, cuando entramos al baño a comer. La ministra Beatriz Uribe también se lavó las manos con los niños, quienes además disfrutaron de obras de teatro, música y varios regalos. ¡Agua, jabón, manitos al estar! ¡Virus y bacterias, vamos a derrotar! ¡Palma, palma, palma, dorso, dorso, palma! El pasado 12 de octubre se celebró el Día Mundial del Árbol. ¿Y cómo lo celebró Colombia, Darío? Plantando 50.000 árboles en todo el territorio nacional. Hoy en Proyecto Vida queremos compartir con ustedes un ejemplo del sector privado que es determinante para plantar árboles. Veamos. En un esfuerzo por evitar que la deforestación le gane cada vez más terreno a los bosques, sectores privados como la industria farmacéutica ya vienen adelantando procesos de recuperación de estas áreas vegetales, como este caso que encontramos en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca. El Laboratorio del Chalgor de Colombia, en sus líneas de trabajo, digamos, ha visto el compromiso ambiental de poder trabajar con temas que le aporten a la comunidad y la protección al medio ambiente. Digamos, aquí la Laguna La Herrera es un ecosistema estratégico de protección, es un ecosistema con aves migratorias, ahí también, o sea, sirve de puente, digamos, como aves migratorias que vienen del norte del continente hacia el sur del continente, y es una reserva que en este momento es importante para el ecosistema ya de lo que es Mosquera. Nosotros estamos trabajando con personas de la comunidad, principalmente, pues hay dos personas que nos colaboran de la comunidad, que ellos han estado aquí por mucho tiempo, conocen bastante de la zona y les pedimos la colaboración para poder trabajar con ellos. Y precisamente allí conocimos a don Luis, una persona que desde hace más de 30 años viene trabajando en la protección de los bosques que rodean la Laguna de la Herrera en este municipio cercano a Bogotá. Hay varias variedades de árboles,
nativos de esta región, como es el tíbar, el espino garbanzo, acacia negra, que esa se reproduce mucho acá, calistemo, ayuelo, tuno cobo. Y desde su experiencia de trabajo es consciente de los beneficios que los bosques brindan. Por el asunto de las lluvias, esto es importante, cuidar estos bosques, porque el mañana la guerra es por el agua, va a ser por el agua, nadie toma conciencia de cuidarla, decir voy a cuidar este pocito de agua, como yo hago, limpiarlo, echarle, por ejemplo, aquí ya botamos un poco de capitanes a la laguna, de pescado capitán, porque aquí ahondaba mucho el capitán, la trucha arcoíris, la carpa, la guapucha, por eso nos dicen en Mosquera los guapucheros y en Funza, somos los guapucheros. ¿Porque toman mucha agua? Porque comíamos muchas guapuchas. La caza también fue otro de los factores que diezmaron la gran variedad de aves de la región. Aquí venían y se llevaban 100, 200 patos cada persona. Y el reguerón que quedaba por las orillas, porque no los recogían. No los recogían. Por solo vale gusto al dedo. De estas pequeñas, de pronto, reforestaciones, uno no puede decir que son grandes sectores, o sea, extensiones muy grandes. Nosotros hemos presentado nuestro proyecto a nivel interno de la empresa y toda la gente anda fascinado con el tema de que yo puedo sembrar un árbol, yo puedo colaborar y puedo marcar la diferencia, y sobre todo en este tema de preservación y conservación de bosques. Un ejemplo que traerá muchos beneficios ambientales para la región y, ¿por qué no?, para devolverle el color verde a nuestro planeta. Seguimos en Proyecto Vida. Ante el ministro de Ambiente, Fran Per, se posesionó la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda Londoño. Gracias a su excelente trabajo fue ratificada, Julieta. Así es, Darío, por eso en Proyecto Vida tenemos a la doctora Julia Miranda contándonos cuáles son las proyecciones que a futuro tiene con esta entidad. Veamos. La doctora Julia Miranda Londoño comienza una nueva era en la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, labor que llega con novedosos cambios. A partir de la decisión de la creación del nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia queda conformado como una entidad independiente con una personería jurídica que es la de Unidad Administrativa Especial, o una naturaleza jurídica mejor, que es la de Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica. Está adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Importantes logros como el presupuesto de inversión, que pasó de 5.800 a 30.278 millones de pesos, y la incorporación al Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que aumentó de 11.3 millones a 12.6 millones de hectáreas. Retos que continúan en esta nueva fase. Tenemos una meta muy importante en el plan de desarrollo del presidente Santos de declarar al menos 1 millón de hectáreas nuevas para el sistema de parques nacionales y 3 millones de hectáreas para el sistema nacional de áreas protegidas. 3 millones de hectáreas nuevas de áreas protegidas para que nuestro país pueda cumplir con la meta que el convenio de diversidad biológica le pone a los países de tener para el año 2012 el 17% del territorio nacional continental declarado con alguna categoría de protección. Otra de las metas consiste en la restauración de 70.000 hectáreas como meta nacional, que estará en buena parte respaldada por Parques Nacionales Naturales y las comunidades locales con componente de responsabilidad social. El señor ministro Frank Perl me hizo a mí el honor de confirmarme como directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, cosa que le agradezco inmensamente a él y al presidente de la República, que ese voto de confianza lo agradezco inmensamente por mí, pero también le agradezco mucho al equipo de Parques Nacionales, porque sin ellos eso no habría sido posible. Hace 8 días, Darío, entregamos una noticia muy importante para los sanandresanos que tenía que ver con el no rotundo del gobierno nacional a la explotación de hidrocarburos en la isla. Y hoy tenemos otra noticia también muy importante que tiene que ver con la erosión costera. Pues en eso está el ministro de Ambiente, Fran Per, y su equipo de trabajo, erradicar la erosión costera en San Andrés. El problema de erosión costera ha sido detectado desde hace varios años en San Andrés y Providencia.
con dos puntos principales donde la problemática se evidencia con intensidad. Se trata del sector San Luis al sur de la ciudad y la playa centro, donde la zona es más turística. La erosión costera es un desgaste y remoción de material de la línea de costa, lo que hace que las playas tiendan a desaparecer. Por eso, hacia mediados del 2000, cuando la Gobernación y el Ministerio de Ambiente detectaron la problemática, se iniciaron estudios dando a consideración las principales causas de erosión. Para la erosión costera hay muchas causas, hay causas que son naturales, de por sí las playas o las zonas costeras son sistemas altamente dinámicos, es donde hay interacción de tierra y mar, entonces ahí ves que las olas vienen con mucha fuerza y empiezan a lavar y a llevarse esa arena, entonces digamos esos son procesos realmente naturales. Hay en islas y en el archipiélago de San Andrés también pasa que hay épocas donde se erosiona, digamos como que se pierde esa arena, pero va y se acumula en otro punto y después como que se sigue moviendo y se organiza a través de esa playa. Pero indudablemente nuestras actividades antrópicas, nuestras actividades diarias causan efectos sobre la zona costera y digamos acentúan los procesos de erosión costera. Cuando se hacen construcciones muy cerca de la playa o que modifican ese movimiento natural que tiene la arena y el mar, o problemas mucho más aguas arriba, digamos procesos de deforestación que empiezan a llevar y a lavar muchos otros materiales y no dejan que el sistema se comporte como debe ser. Si ante la erosión costera no se actúa con diligencia, se podrían perder las hermosas playas de San Andrés y por ende también el ecosistema que sirve de desove para tortugas y otros animales característicos del mar. Por eso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en las últimas semanas desarrolló diferentes jornadas de trabajo que arrojan las siguientes conclusiones. Que vamos a trabajar integralmente todas las entidades, no es solo un problema de la gobernación, sino que vamos todos a buscar las soluciones. Se están contemplando diferentes fuentes de financiación. La primera fuente que tenemos contemplada para las obras sería el Fondo Nacional de Regalías, pero paralelamente también vamos a plantear una segunda etapa para incluir también otras obras que se deben hacer, pero que requieren más fase o más diseño, y todo lo relacionado a Providencia y Santa Catalina en una segunda fase, y para eso estamos pensando en aplicar al Fondo Nacional de Adaptación. El trabajo para evitar la erosión costera en San Andrés ya es una prioridad para el gobierno nacional y cualquier decisión que se tome será concertada con la comunidad, quien deberá también aprender a vivir con los recursos naturales haciendo un uso sostenible de ellos. Colombia es sede de una importante cumbre ambiental. A partir de este lunes festivo, 176 países se darán cita en lo que se ha llamado la Conferencia de las Partes, Julieta. Allí se hablará sobre la problemática de los residuos peligrosos, a dónde se están botando, Darío, y Cartagena es la sede de este importante evento este año aquí en Colombia. Vea. Llegó la hora para que delegados de más de 115 países se reúnan en Cartagena de Indias para analizar el transporte de un país a otro de los desechos peligrosos y para definir el manejo que se les debe dar, teniendo en cuenta que su volumen ha aumentado considerablemente debido al crecimiento de la población y por ende a la demanda de productos y procesos de fabricación. Hoy en día hay cada vez más demanda y una demanda creciente de productos como celulares, como computadores, carros que utilizan llantas, en fin, un sinnúmero de productos que en su proceso de producción tienen de elementos que sin al final de la vida de estos productos no se manejan de una manera adecuada, van a constituirse en desechos peligrosos. Y esto genera realmente un gran riesgo y una amenaza a la salud ambiental y por lo tanto a la salud humana. Es la primera vez que Colombia es sede de una reunión ordinaria de una conferencia de las partes de un acuerdo multilateral ambiental de carácter global y, en dicho sentido, actuará como presidente de la misma. Y también estamos velando por fortalecer la convención de manera tal que los procedimientos y los procesos establecidos en los países que así lo decidan sean lo suficientemente rigurosos para asegurarse que esos desechos se procesen y se trabajen de una manera ambientalmente sana y que también proteja la salud de los trabajadores que están trabajando en el procesamiento de este tipo de productos. Prevención, minimización y valorización de los desechos peligrosos es el tema central escogido por Colombia, sobre el que se espera adoptar una declaración en Cartagena.
En este sentido, el país compartirá las experiencias a otras naciones que aún no tienen una política seria en el manejo de residuos peligrosos. Porque como bien se entiende que el procesamiento de estos desechos peligrosos se puede considerar un recurso, en el sentido de que el desecho una vez se recupera se va a poder usar en otros procesos productivos, hay una posibilidad de una fuente de ingresos, de crear industrias alrededor de esto, que ello no vaya a generar ningún tipo de incentivo para incrementar la generación de desechos peligrosos. Entonces lo más importante es eso, un compromiso ineludible internacional de minimizar y prevenir. Un apoyo a que los países que quieran prohibir la importación lo hagan y que se les apoye para que lo puedan hacer de una manera efectiva. Esta reunión será fundamental para revisar disposiciones e implementar las que sean necesarias para garantizar que el manejo que esos países le están dando a estos residuos sea el adecuado. Así hemos llegado al final de Proyecto Vida. Son muy amables al acompañarnos y seguiremos en contacto durante toda la semana a través de las redes sociales y a través del teléfono 332-3639 en Bogotá. También pueden escucharnos todos los martes de 8:30 a 9 de la mañana a través de la emisora del Ejército Nacional, originando desde Bogotá a través de los 93.4 FM. O escríbanos a proyectovida@minambiente.gov.co. Ahí recibimos inquietudes y sugerencias. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos. Un abrazo. Felicidades.